Ah, hola, 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 creo que ya se va a escuchar, hola, ya, ya, se, está escuchando. ¿Mandé? ya se está escuchando, ya se está escuchando, ay cole, qué, mira nomás, estoy ya calvo, ya se me acabó la pelona, qué tal se ve, no sé si me puedan, si me puedan ayudar, a ver qué tal, qué tal se ve ya ahorita, saludos, uf, qué emoción, justo estoy en ilustrador, hola, ¿Soy yo o no se escucha? Sí, ya. ¿Qué tal se ve, chicos? No sé si me pueden ayudar. No sé si me pueden escuchar. Sí, sí, estoy cal. Creo que... Ya se ve bien, ya se ve bien. Uh, 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 ¡Uy! Ya lo pudimos arreglar, perdón. Son algunos detalles técnicos bien tontillos. Teníamos... Realmente teníamos a mucha gente... A mucha gente viendo este video les ofrezco de todo corazón una disculpa, una disculpa bien grandota, una disculpa bien grandota, pero este ahora sí, ahora sí vamos, vamos a a ver, ya tenemos por aquí la pantalla, me, ayud, me pueden ayudar para ver si ya se escucha bien. Todo correcto, todo correcto se ve bien la pantalla, se ve bien todo. Ahora sí, dice De Kratos se ve de la madre. Perdón, De Kratos, pero. Se ve y se oye. Pemi Pem Bego. De Kratos calvo como Auron Play. Si nos dice bien el tutorial, lo perdonamos bien. Muy bien, De Kratos. Muy bien, muy bien. Les ofrezco esta disculpa. Y vamos a empezar porque ya fue mucho bla bla, 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 bla. Y no trabajamos. Muy bien, volvemos. Ahora sí que a iniciar a iniciar eh, desde el principio desde el principio y les voy a explicar eh, ya tengo por aquí todas las sombras eh, ya tengo todas mis capas en la parte en la parte derecha tengo por aquí todas todas mis capitas tengo en la capa de arriba la, el sol las gafas unos efectos el line art y el color base el primer color base y muy importante tengo aquí las sombras estas sombras las estamos colocando aquí en esta parte para que eh, podamos podamos estarlas trabajando más cómodo y nos queden arriba del line art muy bien ahora sí vamos a continuar les comentaba estos estos uh, eh, estas sombras como las hice en realidad no son un color eh, completamente negro son un color eh, morado realmente las sombras cuando tú ves en la naturaleza no hay sombras de color negro eh, si nosotros hiciéramos vamos a si nosotros hiciéramos esta sombra de color negro y bajáramos simplemente la opacidad realmente eh, no se ven tan divertidas y no se ven realmente eh, sea natural la sombra así es que vamos a regresar como estábamos estamos aquí trabajando aquí lo estoy yo trabajando con un degradado de morado a blanco ya se ve bien todo correcto. ya se ve bien por acá mi ingeniero de video me está diciendo que se ve todo correcto y que ya estamos bien entonces ya estoy un poquito más contento de que se vea esto bien una disculpa pero bueno ya lo tenemos aquí y tenemos este este pequeño degradado de blanco, de morado a blanco, perdón, eh, automáticamente cuando nosotros cambiamos la transparencia de normal a multiplicar, nuestra sombra hace que se vea muy natural y muy sencilla, y, perdón, muy natural y muy bien acomodadita. Todo lo que pasa a blanco se hace transparente y todo lo que es en un color oscuro, eh, ahora sí que se oscurece por eso utilizamos la opción de multiplicar ahora hay un concepto básico más que nada antes de moverle a la computadora de qué es lo que eh, eh, o de, de qué manera pudiéramos saber colocar en dónde van las sombras es muy sencillo voy a apagar aquí todas todas mis capas y muy sencillo voy a hacer Ahorita aquí en una capita voy a hacer una pelotita. Esta pelotita vamos a trabajarla de un morado a un morado un poquito más oscuro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Creo que esto es bien básico, bien básico y lo vemos en todas partes, pero a veces eh, se nos olvida un poquito todo lo que esté pegado pegado hacia la fuente de luz va a ser más claro voy a voy a intentar hacerlo un poquito más evidente todo lo que esté pegado hacia la fuente de luz hacia la fuente de, de luz se va a ver aclarado y a, de modo contrario lo que esté más alejado de la luz se va a ver más oscuro y de la misma manera eh, nuestro, objeto, nuestro objeto va a arrojar eh, una sombra. Esta sombra la vamos a hacer utilizando el mismo concepto que estamos utilizando acá. De la misma manera va a proyectar una sombra. Te la vamos a pasar a multiplicar. Pero esta va a ser al revés. Nuestra sombra se va a ir en la parte más oscura. En la parte más cercana al objeto. Se va a oscurecer. Y en la parte eh, más alejada del objeto se va a ir aclarando. Esto es el principio básico. Básico de. Eh, de ahora sí, en dónde ponerlas. En dónde poner las sombras. Que sería si lo hiciéramos. Un poquito. Un poquito más. Eh, esférico de esta manera. Esta es eh, ahora sí que el, el concepto básico: básico de, de, de en dónde colocar en esta parte de aquí, en estas partes de aquí, nos va a dar la, la luz. Vamos a en esta parte, ups, es al revés. En esta parte nos va a dar la luz y de lo contrario, en esta otra parte nos va a dar sombra. Oh. Sigo poniendo las, las flechas al revés. Aquí nos va a dar la sombra, entonces vamos a cambiarlo de color. Es exactamente el mismo principio que vamos a, que vamos a utilizar con nuestro leñador. Vamos a aprender todas las capitas aquí. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño y bajo bajo este principio vamos a ir iluminando nuestro nuestro personaje. Obviamente todo lo que vaya pegado hacia la luz nos va a dar luz. Todo lo que vaya hacia el lado contrario nos va a dar sombra. No sé si hasta aquí esté eh, todo correcto. Vamos, vamos a, vamos a checar. Y si hacemos un muñeco, dice de Kratos. <laughs> a ver, vamos a checar poquito aquí el, eh, el video. Si sí se ve eh, Kratos, estoy remocionadísimo re mister robot. Salúdame. Saludos para ti, mister robot. Eh, uf qué bueno que cada vez se une más gente gracias eh, sombras negras al 50% blind blind este vamos realmente las sombras si tú te fijas en la naturaleza las sombras este no son no son de un color de un color, eh, de, un color eh, de un color completamente negro aquí lo vamos a checar eh, Jardín, vamos a checar aquí. Vamos a pasar esta imagen aquí. Perdón, perdón que haga todo este movimiento, pero vamos a explicar aquí. Es muy importante que, que vean esto. Voy a acercarme un poquito más. Si ustedes se fijan hoy, oh, la imagen está un poquito pixeleada. Vamos a cambiar la imagen. Mm. primera imagen que salió si ustedes se fijan las sombras en esta parte de aquí no son completamente negras exceptuando ya los lugares muy oscuros cuando nosotros y creo que no son ni siquiera completamente negras vamos a sacar si se fijan este es eh, café y esta es es casi 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 negro de hecho vamos a abrir un, un negro al 100% ¿sí? es prácticamente pero eh, son muy contados los, las sombras que se ven así entonces yo les recomiendo que eh, tratemos de manejar eh, las sombras eh, en, en un color más natural, eh, que es mejor sombras negras baja, eh, baja calidad o moradas este no sé si sea lo más correcto el morado. A mí me gusta el morado porque hace match muy bien con el color de piel, con los, con los tonos eh, que se utilizan, pero es de acuerdo a la atmósfera que tú, que tú creas. Lo que yo sí te puedo recomendar es que no las manejes en negro y vas a notar que cada vez más vas a ir eh, tomando tu dibujo un poquito de más la naturalidad. Eh, Utilizas la tablita, todo es con mouse. Todo es con mouse, este Kratos. Eh, la verdad es que eh, no estoy utilizando ahorita eh, tableta. Todo es mouse. Y ya habrá tiempo de, de, de dibujar con la tableta. El día de hoy nos estamos enfocando con mouse. Juan David, yo estoy viendo de nuevo a Iván. Hace años sigo su trabajo y lo busqué de nuevo. Y está transmitiendo porque ya tengo line art en mi personaje. Pero no tengo idea cómo ponerle color. Gracias. Saludos desde, desde Colombia. Edwin, Edwin Botello muy bien, pues vamos a seguir un poquito, un poquito más aquí eh, en, en la parte de las sombras. ahora vamos a trabajar un poquito las sombras de aquí de, de, del bigote. obviamente vamos a utilizar el mismo concepto de, de la esfera. muy bien, me está diciendo por acá mi ingeniero de sonido que está al parecer muy bien todo. qué bien. Me da mucho gusto que esto ya esté funcionando. Una disculpa para todos aquellos. Eh, tuvimos un pequeño percance hace un momento. Pero lo bueno que ya lo pudimos solucionar. Muy bien, ya tenemos por aquí el, la parte de, de el, el bigote. Ya tenemos aquí la sombra, si ustedes se fijan, esto nos ayuda a echarnos el, el bigote hacia adelante a que esté un poquito más tridimensional. Vamos a ponerlo aquí en, en la parte inferior del de labio. Eh, una, una pequeña sombra, pero esta sombra la vamos a, a diluir. Así es que vamos a utilizar nuestro, eh, nuestro degradado que se vaya haciendo de oscuro a clarito, entonces no es tan tan fuerte la, la, la sombra, así es que se ve bastante bien. Y por aquí el, la parte del de mustache, del bigote. Si ustedes se fijan, estoy utilizando dos diferentes eh, sombras, que es esta degradada y estoy utilizando esta completamente que es dura, que es una sombra dura, para que eh, los objetos que quiero que se definan más, se vean eh, con una sombra más dura, y los objetos que quiero que se difuminen, se vean un poquito eh, más, o, ahora sí que más difuminada la, la sombra. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir por aquí ya con el, con el tema de eh, la piel. Y... listo se ve de hecho muy bien la piel me gusta me gusta el, el objeto obviamente eh, el saber colocar las sombras lleva un poquito de práctica simplemente mi consejo es que ustedes observen objetos de la vida cotidiana para que vean en dónde va la luz hay un ejercicio que me gusta con la lamparita de su celular pongan un objeto iluminen el objeto y eh, ubiquen en dónde van las sombras en dónde van las, eh, las sombras ubicadas y van ustedes a agarrar un poquito de ojo para este tema en realidad eh, se ve más difícil de lo que es simplemente es intentar intentar y sobre todo observar observar muy bien muy bien vamos a hacer aquí la la, la sombra de de la barba ya una sombra un poquito más amplia y más difusa, y eh, cuando tú estás trabajando con line eh, con líneas, con line arts, como es este caso, un poquito gruesas, pues trabajas con mucho mayor comodidad y mucho mayor holgura. Así es que ya lo tenemos por aquí. De hecho, la sombra les vamos a subir arriba de eh, el color base número 2 para que no los dé, y vamos a cambiarlo a multiplicar y vamos a modificar por aquí el todo el todo el tema, la sombra se ve muy bien. De hecho, creo que en este caso creo que no está haciendo un buen match, no. Puede ser que sí. Sobre, sobre la textura. Pero creo que se ve muy bien. Muy cómodo. Muy a gusto. Creo que esta vale la pena modificarla. Obviamente hacerla un poquito más intensa. Y vamos a colocar eh, algunas luces. Esto es para que no se nos se nos eh, alargue tanto, tanto este video. Vamos a abrir una nueva capa y vamos a ponerla la luz. Ahora con la luz eh, va a ser algo diferente relativamente, pero eh, es muy parecido a lo que hemos hecho. Así es que creo que nos faltó aquí una sombrita en la, en la nariz. Y nos faltó otra pequeña sombra aquí. Vamos a soldar estas para que no se vea diferente. Y creo que se ve bastante, bastante bien. Vamos a cambiar esta sombra nada más. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las luces? Bien sencillo. Vamos a utilizar, vamos a bloquear en este caso las sombras. Y en la parte de la luz vamos. el chat <laughs> ok vamos vamos a poner un pequeño una pequeña lucecita aquí en la en la barba vamos a poner una, una pequeña luz aquí en la barba obviamente no va a ser morada y vamos a buscar vamos a buscar un tono, en este caso va a ser un tonito, un tono un poquito amarillo amarillo y lo vamos a cambiar. En este caso utilizamos multiplicar, en este caso le vamos a dar aclarar y vamos a utilizar el mismo principio, pero en vez de que sea amarillo el amarillo va a cambiar a negro. Y... Voilà. Utilizamos el mismo principio, pero de manera, de manera contraria. Y nos da una sombra muy, muy chévere. Vamos a revisar un poquito el, el chat. Eh, explícanos la tridimensionalidad de las sombras. Claro que sí, carnal. Ahorita, ahorita lo checamos. Hola, soy... Sira, eh, Sarilustra, saludos desde Colombia, gracias por tus tips. Y a mí me pasa que me tiro mis sketches en el proceso de sombrado. Gracias por el tutorial, carnal. Gracias a ti, Sarilustra. A la madre, no soy el único colombiano, dice Crat. Saludos a todos los colombianos. Ah, chinga, vive al lado del aeropuerto. Es un Ferrari. Perdón, fue un camión que pasó por aquí. Saludos, Master. Mario Ayala, saludos para ti. Te están visitando los extraterrestres. Concuerdo, el desconocido del dibujo está como mi novia, toda una mamacita, eso que. Muy bien, vamos vamos a vamos a, a a explicar un poquito más la tridimensionalidad de esto. Vamos a apagar esto. Regresamos por acá con con la esfera. Eh, ya habrá oportunidad de, de hacerles ese pequeño ejercicio. Imagínense que todo lo que pega en la parte de aquí nos va a dar eh, una luz. Vamos a ponerle una luz. Suponiendo que esta es una pequeña luz. Vamos a pasar esto a aclarar. Esto nos va a permitir... Vamos a hacerla más grande. Vamos a cambiarla de tono porque creo que el amarillo es muy fuerte para para esto. Okay. Perfecto. Muy bien. Todo lo que va a bañar eh, o todo lo que la luz en este caso eh, le pega directamente, le está pegando aquí directamente a la luz, se va a iluminar todo lo que está hacia el lado contrario se va a obscurecer eso, ahora sí que eh, no hay un no hay un ejercicio que yo les pueda que yo les pueda recomendar más que la propia la, la propia observación Vamos a hacer esto, okay. Okay. vamos a este cambiar de lineal a radial, ah, okay, perfecto y vamos a bajar un poquito la opacidad para, para perdón que no les tenía preparado este este ejercicio pero obviamente en cuanto más se acerque la luz la luz al objeto eh, a la luz al, a, al objeto de, dependiendo de cuánto refleje este objeto va a transmitir la luz y en cuanto se aleje si ustedes vamos a acercarnos aquí se fijan esto es eh, directamente lo que sucede en, en, en la vida real con, con la luz vamos a vamos a cambiar esto para hacerle aquí la la pequeña la pequeña sombra este es hacer esto es mucho más eh, sencillo hacerlo con Photoshop o <laughs> con Photoshop que con que con ilustrador. Pero este, pues ya, ya llegó aquí a modo. Así es que ya lo tenemos aquí. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Espero que se vea decente eh, eh, esta, pequeña, esta pequeña esferita que, que acabe de hacer. Muy bien, eh, vamos a explicar un poquito más aquí. Esta es la luz directa, vamos a ponerle aquí luz directa. es directamente. Esta es la luz directa. Aquí tenemos la luz difusa. Ahorita les voy a poner un luz directa luz difusa y tenemos por aquí Sombra difusa. Y sombra dura. Y muy importante, aquí hay un... Un pequeño alito que yo le dejé en esta parte. Vamos a hacer un poquito un efecto, un desenfoque gaussiano. Para que no se vea tan... Aquí. Esto. Esto que se ve aquí. Esto que se ve aquí. Se llama oclusión. para qué nos sirve la la oclusión esto de aquí es un pequeño brillo esto nos sirve para que realmente la esfera se vea tridimensional que uh -huh. okay. se vea se vea tridimensional se vea como que de vuelta y básicamente es el mismo principio que estamos utilizando aquí que es el mismo principio que hicimos aquí en la barba para que se vea bien y eh, nos ayude un poquito más a que se vea eh, tridimensional. Y vamos a revisar si no tienen por aquí eh, más, eh, más preguntas aquí en el chat. Eh, eh, Mr. Robot, buenas noches. Una duda. En ilustrador anterior. Por qué le puso una luz en la parte de la sombra? Kenny, Juan, no sé si me puedas ayudar explicándome un poquito más, un poquito más esto. Entonces, eh, no sé si queda claro por ahí a, lo, a los carnalitos que que preguntaron todo lo que va a pegar. Este es obviamente una esfera. Si fuera otro objeto sería sería algo similar. Vamos a intentar hacer algo rápido. Vamos a intentar que sea algo un poquito más rápido. Ok. Imagínense que esta es una pirámide bien hecha. Bien hecha. Y este es un gris. Y este es un gris más oscuro. Eh, nos va a proyectar obviamente una sombra hacia este lado. Y vamos a pasarlo obviamente pegado al objeto de manera contraria eh, de manera contraria nos va a dar la sombra y creo que quedó un poquito chuequita la, la pirámide y ya la ya la reparamos y aquí en esta parte en esta parte de aquí nos va a dar una sombra una sombra proyectada en esta parte de aquí nos va a dar un poquito más la luz así es que vamos a duplicar duplicar esto exacto exacto, este es, este es completamente el efecto, el efecto de, de la luz con, con la sombra. ¿Qué fue lo que hice? Copié, copié este tran, Copié este triángulo. Perdón. Control C y lo pegué en el mismo lugar con control F. Y simplemente ya cambié el. Ya cambié el, eh, la opacidad. Le di varios valores. Aquí nos va a dar. Eh, la luz, todo lo que nos esté pegando aquí, todo lo que nos esté rebotando nos va a dar la luz. Mientras ésta se aleje, se va a ir de manera difusa y de la misma manera eh, la sombra va a afectar de la manera contraria. Vamos a, copi a copiarlo, control C y control F pegando en el mismo lugar. Y ahora vamos a hacer esto pero con el negro. Con el mismo principio de multiplicar. Ahora nos va a bañar un poquito un poquito la luz aquí y en esta parte de aquí voy a bajarle un poquito la opacidad para que se note un poquito más aquí así nos va a bañar un poquito la luz y mientras eh, se vaya alejando de la luz se va a ver más oscuro y es de la misma manera que ya sea la la esfera o ya sea un poquito más... Eh, la pirámide que tenemos aquí nos va, nos va a identificar identificar este, los objetos. ¿Qué sucede cuando existe un objeto? Suponiendo... Tenemos aquí la, la pirámide tiene, tiene un hoyo. Copié y pegué. Ahora vamos a dividir esto, creo que <laughs> está un poquito mala sombra, debe ser de este lado exacto esto es exactamente lo que lo que va a suceder con la con la sombra nos va a dar una sombra en la parte contraria contraria hacia donde está la luz obviamente está tapada aquí la la, la sombra y esto debe estar más o menos así no sé si si hasta aquí quede Quede un poquito claro, carnales, eh, con el tema de las luces y de las sombras. Creo que... ¡Qué buen tutorial! Saludos, Tocayo, desde los Altos de Jalisco. Edgar Iván Aragón. Saludos también desde los Altos de Jalisco. Yo también estoy allá. Saludos, Iván Aragón. Sí, señor. Saludos desde Colombia. Gracias por tus videos. Eh... ¿Por qué puso la luz en la parte de las sombras? No te entiendo, Kenny Juan no te entiendo, muy bien, así es que vamos a proseguir, tenemos ya aquí las, las referencias, creo que quedó, eh, no sé si quedó muy bien explicado aquí vamos a apagar y seguimos con seguimos por aquí con el con el leñador y obviamente aquí tenemos las sombras están las sombras? aquí tenemos las sombras aquí tenemos la luz Obviamente vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando. Trabajando un poquito más con la luz. Ya tenemos por aquí. Y obviamente vamos a, a ir avanzando un poquito más. Aquí en la parte del bigote. La parte del bigote nos da una. Una pequeña luz. Vamos a pasarlo a Clara. Y si se fijan, ya se ve. Se ve bastante, bastante, bastante decente. Y ya tenemos hasta aquí. Creo que ya hemos llegado hasta el final. Hasta el final de este, de este video. No sé si. Eh... <laughs> Todo está clarísimo, ya en mi mente me expandió más. Gracias de Kratos. Y eh, creo que eh, ya. Eh, ya estamos aquí en pantalla. Creo que, que fue. Fue bastante, bastante productivo este primer live. Obviamente por cuestión de, de tiempo no podemos. No podemos. Eh, Ahondar mucho, mucho en este en este tema. Espero que, que haya quedado bien claro todo el, el tema por aquí de, de, la, de la esferita que hicimos aquí. Que es muy sencillo. Hay ejercicios. Hay un ejercicio. Eh, hay un ejercicio muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a, a intentarlo hacer, hacer ahorita aquí con, con mi celular. Eh, toman. Este, la lamparita, y acá tengo un vasito, un vasito de agua, salud por cierto. Toman aquí una lamparita, ponen eh, esto en su mesa y con la, la, la luz de su celular empiezan, empiezan a mover, a, a mover eh, el celular para que ustedes puedan observar cómo, cómo, se comporta, cómo se comporta la luz, inclusive por aquí en mi, en mi cara. En mi cara podemos hacer el, el, el efecto. Esto, esto a mí me ayuda en realidad mucho para resolver eh, eh, algunos, a, a, algunas cositas. Tengo por aquí. Tengo por aquí un maniquí. Que espero no esté muy empolvado. Y esto me ayuda con, ya con los objetos. Si ustedes se fijan. Por aquí vamos a acercarlo. Nos, nos ayuda un poquito más a, 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 a visualizar las sombras. En este caso. Sería de este lado. Así estaríamos trabajando con, con el leñador en esta, misma, en esta misma posición. Y si se fijan, este, todo lo que lo que eh, está más cerca de la luz, todo lo que está más cerca de la luz se ilumina y lo que está al contrario, obviamente se oscurece Esto se puede ver, se puede notar bien, bien fácil y bien sencillo, y obviamente cambia la luz y las sombras se hacen al contrario. Hay un hay un este una regla una regla básica básica que eh, nos dice que la luz y la sombra nunca se tocan a menos de que sean luz difusa o sombra difusa suelen tocarse pero la sombra dura y la luz directa jamás 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 este se cruzan y esto es una regla básica básica de, eh, de iluminación cómo colocar tus sombras eh, ahora sí que eh, el ejercicio que les puedo recomendar es, agarren su celular y póngale la lamparita, póngale lamparita y pon, agarre objetos y trate de modificar esto. Eh, este es un maniquí que me regalaron... ¡Ay! Se está desconchinflando. Me regalaron mis amigos de, de Lunuk, este, unos sponsors. Eh, me lo regalaron y la verdad es que me sirve mucho. Igual, si no puede ser un maniquí, pueden tomar una figurita de acción, un monito. Este, cualquier objeto que puedan tener. Yo tengo por aquí, les voy a enseñar mi, mi lapicero. Este es mi, mi lapicero. A mí me gustan mucho las, las calaveras. Este es. Cirilo, les presenta a Cirilo. Entonces, este. Cirilo me ayuda de repente a, a identificar luces y sombras. Y cada vez que, que eh, se me complica algo. Cirilo. Cirilo, mi lapicero me ayuda. O me, me ayuda el, el, el maniquí. Para para checar y la verdad es que eh, es, es muy sencillo, muy sencillo manejarlo. Eh, eh, Iván, tengo una ilustración con la que me resgué mucho con luces y sombras y no me siento muy conforme con el resultado. Te la puedo mandar para que nos expliques y mejorar eso. Eh, claro que sí, este Blind eh, eh, está en el... En el, en el grupo. Eh, en el grupo de Ilustrim con Iván Gallegos. Eh, eh, abajo de este video está el link. Ahí puedes, puedes postearlo. Eh, etiquétame. Y este grupo es para eso, precisamente, para que me ayudes. Pongas ahí tus dudas y lo podamos checar. Eh, por lo normal eh, sucede que cuando. Perdón, es que estoy viendo por acá el chat. Cuando. Cuando sientes que ya abusaste mucho de las luces y de las sombras, la verdad es que yo prefiero, eh, en mi punto de vista, es borras, eliminas y vuelves a hacerlo de nuevo. Siempre tómate tu tiempo, con tranquilidad y con mucha, mucha paciencia, obviamente. Lo bueno, lo bueno del dibujo es eh, eh, divertirte, divertirte y no frustrarte. Déjalo un momentito. Si ya te sientes muy frustrado, déjalo, déjalo ya no. Eh, déjalo descansar y de, de la misma manera mándamelo igual eh, sube un archivo con sombra y otro sin sombra y a ver si lo pudiéramos en algún video en vivo que ya estamos transmitiendo mejor este lo podamos estar lo podamos estar checando así es que eh, cómo te puedo mandar el diseño blind eh, en el grupo de ilustrim con iván gallegos es un grupo de Facebook ahí ahí lo ahí lo tengo yo todo todo listo muy bien, eh, canalillos, Pues. Ahora sí que yo me despido. Les agradezco a todas las personas que. que estuvieron conmigo. Que están este, en este momento. Y que me aguantaron mis burradas. <laughs> que me aguantaron mis burradas. Y, y pues por ahí tenía una opción que no. Que no le podía mover a al programa con el que streameo. Así es que. Mm, eh, sigan con estos videos. Voy a intentar voy a intentar eh, traer eh, más videos, más videos más seguido, eh, para que irlo a checar, les voy a, los voy a invitar a eh, visitar mi, mi perfil, mi perfil, déjenme quitar el chat, mi perfil de, de Behance, pásense por por mi Hands, chequen este, mis trabajos de ilustración, tengo algunos trabajos, algunos trabajitos de diseño, tengo eh, algunos, por ejemplo, este tengo de, de, de logotipos. Eh, tengo por acá eh, una pequeña colaboración con estos amigos de Valeu. Que por ahí estamos este, tratando de, de, de sacar algo de, de material. Que igual si hay algún material que, que les guste por aquí, lo puedan ver. Inclusive tengo algunos diseños de, de marcas de tequila. donde estoy. Por aquí eh, mezclando diseño, mezclando ilustración. Que ya habrá tiempo de enseñarles eh, estos, estos tutoriales de, de achurado. Son eh, un poquito largos pero es bien sencillo. Nada más si es un poquito tedioso el estarlo trabajando. Pero se obtienen resultados muy muy chidos. Así es que pásense por mi perfil. Déjenme por ahí sus, sus comentarios. Y inclusive miren, chequen. Este trabajo que tengo por aquí, esta es una máscara de gas que también hice con la técnica de achurado, se ve bastante bien y tengo por acá dibujos e ilustraciones bien interesantes para que me ayuden, me ayuden con, con sus likes y me ayuden con todo. Muy bien, eh, yo me despido, muchas gracias, mi nombre es Iván Gallegos, si les sirvió este video, por favor compártalo y nos vemos y esperemos que el siguiente martes... Y ya no tengamos tantas fallas. Bye bye.